Hoy el presidente López Obrador mandó un mensaje con motivo del Año Nuevo. Lo hizo como cada año junto a su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Con esto hacemos una pausa y regresamos con los especiales que preparamos para estas fechas de fin de año. Volvemos. Hace un año sembramos este huehuete que nos regalaron los de San Salvador, Atenco, los del movimiento de San Salvador, Atenco. Tenemos ya muy buena relación con ellos y lo sembramos, si te acuerdas, para en Navidad. Honor, sí, pero también para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia. Momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor. Y el que viene, estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir. Y le deseo a todos los mexicanos, a todos, de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad. Y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y es muy importante el que nos abracemos todos y que hagamos a un lado los odios, los rencores, las malas acciones. Hay que pensar que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material. O no solo es el dinero, la fama, los títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia. Ese es nuestro tribunal, la conciencia. Sí existen los jueces, ¿no? Que nos juzgan, pero el tribunal más importante es nuestra conciencia, estar bien al interior de nosotros. Y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho, hay que llevar a la práctica el amor al prójimo. Por eso es ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y repito, bueno, coincidimos, nos va a ir muy bien, ¿sí? Que viva la felicidad, sí, y que viva la fe en el porvenir.